Informe Especial. Este es un informe especial. Y mucha atención a este informe especial. Se nos informa de conferencia de prensa por parte del presidente de la República en la Secretaría de Seguridad. Vamos con Nelson Sorto, adelante. Hay gente que tal vez no es que, sino que sencillamente no le da su forma de ser para cambiar. Y habrán grupos también orquestados, políticos o no políticos o gremiales, que van a querer que continúen las cosas como están, pero no puede continuar. Y ahí es donde el acompañamiento ciudadano también es sumamente importante, porque se empodera de estos procesos y no va a permitir que le quiten el anhelo de tener un mejor sistema educativo, un mejor sistema de salud y un mejor sistema de programa social. En ese sentido, yo quiero agradecer a todos los liderazgos, incluidos en FONAC, y ahora a través de don Omar Rivera, que muy agresivamente, en el buen sentido, han dicho: nosotros queremos que eso cambie y queremos ser parte de ese proceso, como ya lo han sido de parte del, en el proceso de la Policía Nacional. Así es de que pronto estarán viendo ustedes algunos pasos adicionales. Yo quisiera pasarle la palabra a don Omar Rivera. Estamos respaldando las esperanzas. Yo creo que un elemento importante a destacar hoy es que una buena práctica en la administración pública que se ha visto evidenciada en la Secretaría de Seguridad espera ser replicada en tres de las Secretarías de Estado que en su gestión impactan de manera determinante en el bienestar de los hondureños. Las cuantiosas cantidades de dinero, el elevado presupuesto, pero fundamentalmente lo determinante que es para generar bienestar a cada uno de los hondureños, especialmente aquellos más pobres y colocados en situación de vulnerabilidad, exigen mejorar el desempeño de estas instituciones del Estado. Hemos demandado desde la sociedad civil mayor transparencia, permanente rendición de cuentas y una lucha frontal en contra de la corrupción en la Secretaría de Salud, en la Secretaría de Educación y en la Secretaría de Desarrollo Social. Y hoy nos sentimos sumamente contentos del compromiso por parte de los ministros sobre la base de esta oportunidad que tienen de utilizar adecuadamente una herramienta de mejora de su gestión, particularmente en compras de contrataciones del Estado y el manejo de los recursos humanos. Ahora bien, no basta únicamente con que se manifieste la voluntad de implementar esta operación de lucha contra la corrupción. Es necesario garantizar que la misma tenga en el corto plazo resultados que puedan evidenciarse. Y es ahí donde la veeduría ciudadana, la auditoría social por parte de las distintas organizaciones que conforman el FONAC se va a hacer presente. Vamos a ejecutar un acompañamiento activo, garantizando que lo prometido se cumpla, pero también manifestando nuestra disposición de prestar toda la colaboración posible para que esto se vuelva una realidad en el menor tiempo que se pueda, pero que también genere los resultados positivos. Si hay algo que va a volver esta acción positiva, va a ser que se traduzca la lucha contra la corrupción, que se traduzca la transparencia y que se traduzca la rendición de cuentas en un mejor servicio. Un servicio de calidad y un servicio con calidez. De tal manera que va nuestro compromiso a los secretarios de Estado que hoy se han comprometido, va nuestro compromiso con el presidente de la República de acompañar este proceso desde la veeduría ciudadana, pero también prestar nuestro concurso para que cualquier obstáculo que en el camino se dé por parte de aquellos que han aprovechado grietas para cometer actos ilícitos, pues que juntos podamos combatirlos. Hay gente
que como consecuencia de la actitud ancestral de falta de manejo honesto de los recursos se han aprovechado. Y yo creo que esos van a ser los primeros que se van a oponer a esta decisión que hoy se ha tomado. Y es ahí donde debemos de hacernos un nudo, todo sector público y privado, y espero que la cooperación internacional también, para poderlos confrontar de la manera más efectiva. Un informe especial. Es parte de esta comparecencia de prensa aquí en la Secretaría de Seguridad, donde está el ministro de CEDIS, el licenciado Reinaldo Sánchez, el ministro de Educación, el ingeniero Arnaldo Hueso, igual que la licenciada, la señora Consuelo Flores, que es la ministra de Salud, igual que el director de la Policía y, por supuesto, el secretario de Seguridad. Seguimos escuchando al presidente de la República en esta comparecencia. Secretaría de Desarrollo Social, ¿cuál es su labor? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo impacta su actividad? En el caso de los docentes, igual. Nos contaban aquí que cada policía ahora tiene su hoja de vida, donde está su huella, todos los datos personales, familiares, porque es parte de la transparencia y también de atenderlos mejor a ellos y a su familia. Entonces, todo eso debe ser así. Y lo otro es el suministro de medicamentos. Yo le he dicho a la gente de FONAC, en su momento se hizo un esfuerzo y creo que en algunos lugares se sigue haciendo, pero de ahora en adelante, cada cargamento de medicamentos que llegue a un almacén, ¿por qué no pueden estar los medios de comunicación ahí? ¿Por qué no pueden estar los miembros de la sociedad civil ahí? Y luego también, ¿cómo se está dispensando el medicamento? ¿Qué nivel de satisfacción tiene el ciudadano? Si le recetaron la medicina que está en el cuadro básico y lo que está ahí, o le recetaron otra cosa por ayudarle a otra empresa y hacer quedar mal al sistema. En la medida que esto sea abierto y transparente, todos ganamos. Y quiero finalizar mandando un mensaje a la Secretaría de Coordinación y General de Gobierno. Espero que a nuestra llegada más tarde ya esté resuelto el problema del nuevo sistema de Ondu Compras 3.0, ¿verdad? 2.0. Ondu Compras 2.0. Mucha vuelta le están dando. Ocupamos moverse rápido en eso. Y para más tarde les van a dar otra información. Ya cayó otro y confeso. Hasta ahí puedo decir. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Esta información en proceso de desarrollo, ha caído otra persona, supuesto involucrado en los asesinatos de ayer a los dirigentes del Partido Nacional, y por supuesto esta comparecencia en prensa, esta reunión de varias horas de trabajo aquí en la Secretaría de Seguridad, donde el presidente de la República ha encabezado esta reunión junto a la licenciada María Andrea Matamoros. También han estado los ministros de Educación, de Salud, de CEDIS y por supuesto el general en condición de retiro, Julián Pacheco Tinoco, que es el ministro de Seguridad, porque han tomado la Secretaría de Seguridad como un plan piloto en la cuestión de la transparencia, cómo han venido trabajando ellos en la ejecución del presupuesto durante todos estos últimos 3 años. Sí, y Nelson, lo toman como plan piloto y debe ser un informe especial. Nelson, ¿me escucha, Nelson? Sí, le escucho. Nelson, ¿qué fue lo que dijo el presidente de la República al finalizar? Ya cayó otro confeso, es lo que dijo. Correcto. Sí, está en proceso en este momento. Ya ha confirmado él en los próximos minutos. Bueno, mucha atención a este informe de último momento.